Excelente tarde tengan todos y todas, amigos que nos sintonizan a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Te saluda Miguel Carranza Mena y te doy la bienvenida a estos 30 minutos donde hablamos de salud. De lunes a viernes usted tiene su cita a través de la señal del canal 98 en Prevenir es Salud. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Alejandro Magnali. Él es coordinador del Centro Nacional de Diabetología, ubicada en Carretera Masaya. Bienvenido, doctor. Con él vamos a estar conversando sobre los peligros en la salud por consumo de bebida azucarada y alimento. Bueno, muy buenos días. Es un placer para mí estar con usted el día de hoy aportando un poco de información acerca de este consumo de tanto de alimentos como de bebidas que en algún momento van a ser en exceso perjudicial para nosotros. Bueno, toditos consumimos alimentos y bebidas azucaradas. Todos los seres humanos, en algún momento de nuestra vida, a menos cuando ya nos diagnostican una enfermedad como la diabetes, ya como que ahí ya nos paramos y el consumo es menos. Pero en todo momento de nuestra vida consumimos azúcar. Así es, por lo general diario consumimos azúcares, de los cuales pues deberíamos de consumir lo que es la cantidad que es necesaria o logramos necesario para lograr tener la energía adecuada, pero por lo general nosotros en la alimentación sobrepasamos esta carga de gramos a nivel para nuestro cuerpo y por lo general también por los consumos de comercio y todo eso, logramos consumir extra y todavía casi triplicando la dosis. ¿Podemos señalar algunos alimentos que contienen mucho azúcar, doctor? Sí. Y que son dañinos para la salud. Porque hablemos también para los niños, sí. Porque a los niños les puede producir caries, ¿verdad? A los adultos también, a todo el mundo. ¿Qué alimentos son, o podemos llamar como azucarados, contienen mucho azúcar? Bueno, generalmente uno de los alimentos azucarados son las gaseosas. Esos llevan bastantes cantidades de azúcar, por lo general, unos por lo menos 600 ml. Un poquito más de medio litro. Así es. Entonces puede aportar hasta 12 cucharadas de azúcar. 12 cucharadas sí, de azúcar. Exacto. Hablemos que un medio litro es un poquito más de este vaso, ¿no? Así es. Un poquito más de este vaso es un medio litro. Sí. Si nosotros hacemos un refresco, lo más que le echamos a un vaso es dos cucharadas y media y bien revuelta para que quede dulcito, rico. Así es. Pero eso lleva 12 cucharadas de azúcar. Bueno, lo que es la gaseosa. Sí, correcto. Sí, 12 cucharadas de azúcar, lo recomendado es solo tener consumir más o menos un aproximado 200 a 300 ml. ¿Ves? Y nosotros estamos consumiendo ya el doble meramente. Uh-huh. Y sobrepasamos, porque además de eso nosotros, además de consumir las bebidas azucaradas, pues con la dieta que tenemos nosotros, las frutas y todo eso, estamos aportando todavía más. Entonces, lo recomendable solo es una bebida azucarada en el día. Una bebida azucarada en el día. Sí, así es. Hablemos que para alimentarnos bien un vasito de leche con un poquito de azúcar. Esa puede ser la bebida azucarada. Esa puede ser porque la leche aporta vitaminas también. Así es, aporta vitaminas, minerales, y eso es muy esencial, porque muchas de estas bebidas azucaradas no nos aportan vitaminas ni minerales. Mientras y muchas de ellos también lo que hacen es no quitarnos la saciedad, sino que nos dan más hambre. Y y por ahí vienen las complicaciones porque estamos consumiendo más y más. Mire esa imagen, doctor. Ahora, ya la pasamos. Una niña bebiéndose casi una botella de 2 litros de bebida carbonatada, gaseosa, lo que conocemos. Es que los colores también son atractivos. Así es. Mira, ahí está. Los colores son atractivos. Sí. También, o sea, y la contextura, lo helado, llama la atención. Más, por ejemplo, si venimos del sol, venimos con mucha sed y lo primero que miramos es ese color negro, con ese color rojo, con una burbujita arriba de la botella, nos da ganas de tomar, o sea, atrae a la mente y obviamente al paladar una vez que lo ingerimos. Entonces, crea adicciones la bebida azucarada. Sí, claro, toda la cuestión de la industria es que estas bebidas
principalmente sea un atractivo hacia nosotros, que nos fijemos más de acuerdo a su imagen, a su presentación. Lo otro que también, la otro que le favorece a ellos es el gusto, que sea agradable a la persona. Entonces, entre más agradable, esta persona le va a gustar mucho más y se va a volver un poco más adicta a este consumo. Y pues en niños meramente todavía el consumo de estas bebidas azucaradas debe ser menos, por lo menos entre 25 gramos en el día. 25 gramos. ¿Y el adulto cuánto me dijo? 50 gramos podríamos. 50. Sí. ¿En cucharadas cuánto se mide eso? Por lo menos 50 gramos sería 12 cucharadas de azúcar. ¿En todo el día? Exacto, en 12. Entonces, puede ser menos. Con sí, que pues, consumamos claro. Menos no nos vamos a morir. Exacto, así okay. Es. Porque además de eso estamos aportando azúcar con los otros alimentos. Ah, sí. Las frutas también. Entonces estamos complementando. Algo muy importante que dijo, que las bebidas azucaradas no sacian a uno. Sí. Son vacías. Yo tengo registro de que se conocen como calorías vacías. Así es. Uno cuando toma un refresco, una gaseosa, por ejemplo, se le quita la sed momentáneamente, pero después necesita más, le da más sed, o sea, y vuelve a verse, y más al rato ya se vuelve adicto. Así es, el cerebro meramente no capta esta que está consumiendo este alimento o estas bebidas, y por ende, cuando ya siente que no tiene nada, vuelve a darnos la orden de querer consumir más y más y cada vez más. Uh-huh. Entonces, este es el problema de ellos, porque ellos no aportan meramente calorías que nos vayan a ayudar a nosotros, sino que aportan calorías que nos van a meramente a perjudicar y no nos aportan minerales. Hay otras bebidas que son también llamativas y que la están consumiendo mucho los jóvenes, los varones en edad de 20 a 30, que necesitan energía para todo el día. Ah, se siente como decaído, necesita verse, no vamos a mencionar el nombre, pero una bebida energizante. Va a la pulpería y se la bebe. Este también doblemente dañino, igual que la bebida gaseosa. Sí. En los energizantes. Sí, claro. Todo en exceso es muy malo. Lo que ocasiona es que al paciente uno, ¿cómo le puedo decir? Aumenta. Llevan taurina, algo así, ¿verdad? Sí, llevan una taurina. Una sustancia que se llama taurina. Sí, todo eso nos va a ayudar a ponernos más alerta, en el momento a sentirnos con bastante energía, pero posterior a eso pues también hace su efecto en cada uno de nuestros órganos. Efecto adverso. Exacto, y pues el paciente probablemente desconozca, si es joven, que tenga alguna lesión en algún órgano y todo eso, tal vez a nivel cardíaco, que él por lo general pueda tener sensibilidad, a que su corazón palpite un poco más, y esto le puede perjudicar a que se acelere mucho más su corazón y ocasionarle problemas ya a nivel también cardiovascular, meramente. ¿Para dónde va ese azúcar que nosotros consumimos, hablando de ese azúcar vacía? Ese azúcar que genera calorías vacías. ¿A dónde se aloja si nosotros consumimos más de 12 cucharadas, como usted dice, al día de azúcar? Sí. ¿Dónde se aloja ese azúcar? Bueno, hay varios mecanismos de los cuales se ocupan la azúcar, estas bebidas azucaradas. Uno de ellos, pues, también se está a nivel del hígado, que también hace la producción de glucosa y lo que hace la producción de sustancias que van a ayudar a ser captadas y llevada a la célula, porque posterior a eso, una vez introducida a las células de nuestro cuerpo, nuestra célula la va a ocupar como fuente de energía. Mm. Esto nos va a ayudar a hacer nuestras actividades cotidianas. Diario, exacto. Sí, correr. Pero ya una vez que sobrepasa esa barrera o ese índice que nosotros toleramos, estos azúcares van a estar circulando en nuestra sangre. Posteriormente ya vienen desencadenándose las complicaciones secundarias al exceso de este consumo de bebidas. Tengo entendido que los azúcares se transforman en grasa. Sí. ¿Es cierto eso? Sí, claro que sí, se transforman en grasa, y en esta grasa se van a transformar meramente en colesterol y triglicéridos, que esto, como ya sabemos, son perjudicial a lo que es nuestra salud, incluso van a disminuir también lo que es mucha gente llama lo que es el colesterol bueno, que es el HDL, que es el que nos protege a que nosotros ahí nos mantenga el nivel de colesterol y triglicéridos en los rangos. En los rangos adecuados. Sí. ¿Se lo comen? Sí.
Así lo, o lo disminuye, pues evita que él haga su función adecuada, lo inhibe meramente. ¿Ves? Esto nos va a hacer aumentar de peso. Hay unas personas, por ejemplo, doctor, que dicen, ah, pero si yo no como mucho, dicen, yo no como mucho, yo no almuerzo mucho, no ceno mucho, no desayuno mucho. Es más, a veces hasta no hago un tiempo. Y yo no entiendo por qué he subido de peso. ¿Qué estará pasando con estas personas? Están bebiendo muchas bebidas o comida azucarada que se están transformando en grasa. Y obviamente eso produce obesidad o alteración del peso. Sí, claro. Es que esto va de la mano con muchos factores. Bueno, principalmente, bueno, cuando estas bebidas azucaradas o los alimentos pues se convierten en grasa, esto también se van a depositar en nuestras partes como el abdomen, muslo, glúteos. Y al verse acompañado con otros factores como el sedentarismo, entonces esto va a ocasionar también resistencia a la insulina, va a ocasionar que nosotros aumentemos de peso, va a ocasionar que nosotros tengamos el colesterol, los triglicéridos altos, incluso va a ocasionar que nosotros padezcamos de otras complicaciones como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Ya. Ahora, ese azúcar que se acumula en nuestro cuerpo, ya sea que va en la sangre, en el torrente sanguíneo, se acumula en nuestro abdomen, ¿cómo se puede eliminar? ¿Es fácil de eliminar? Claro, se puede eliminar. Una de las recomendaciones esenciales son el cambio de estilo de vida. Dejar de consumirla. Exacto, uno de ellos es o consumir lo necesario, lo que nosotros requerimos, que son los 50 gramos por lo menos para un adulto y lo que son 25 gramos por lo menos para un niño. Además de eso, de dejar de consumirlo, hacer ejercicio. La recomendación es 150 minutos de ejercicio a la semana. Eso más o menos corresponde de 20 a media hora de ejercicio en el día. Sí, exacto. Qué bien, no puede ser ir al gimnasio, sino simplemente caminar. Exacto. Cuando me habla de ejercicio, la persona tal vez se imaginan ir al gimnasio. No. Esto va a ser de acuerdo a la capacidad de cada persona. Si el paciente no puede trotar, correr y puede caminar, que por lo menos haga su caminata. Eso le va a ayudar a quemar grasas, le va a ayudar a reducir su peso. Claro, si en algún momento el paciente logra tolerar y puede hacer un poquito más de actividad, él puede aumentar su capacidad de acuerdo a su capacidad física. Ahora, igual, como decíamos al inicio, el azúcar ocasiona muchos problemas a nuestra dentadura. ¿Qué pasa si estamos consumiendo todos los días, por ejemplo, los niños que son mucho a la golosina, a los caramelos, ¿verdad? A las bebidas azucaradas, ellos toman jugo, les gustan los jugos de cajita, los jugos de... hasta ahora están en bolsitas, son más baratos. Así. ¿Qué daño pueden ocasionar la dentadura de nuestros niños y nuestras niñas? Bueno, uno de los principales daños es el padecer de caries. El consumir bastante bebidas azucaradas pues se deposita en lo que es la dentadura y por ende estos van a ocasionar las caries, van a dañar lo que es el material dentario y pues por ende van a ocasionarles las complicaciones, incluso hasta infecciones, de acuerdo, porque esto ocasiona aperturas a nivel del diente y esto puede introducirse alguna bacteria y todo eso y llegar hasta nuestro sistema nervioso central y ocasionar complicaciones como una infección severa. Oh. Meramente, sí. Más cuando se cree, doctor, que los niños tienen diente de leche. Entonces, como tienen diente de leche, muchas veces los padres no vigilan que los niños se cepillen sus dientes diario, pues, o sea, los tres tiempos al día, sí, ahí los dejan. Entonces, todas esas caries, toda esa azúcar se va acumulando y el problema se hace cada vez peor por falta de higiene de los dientes de los niños. Sí, así es, todo eso va ocasionando la caries que empieza de una manera pequeña, esta se puede hacer mucho más grande y ocasionarle sintomatología ya al niño como dolores y todo eso, a pesar de que el niño ya a los 5 o 6 años empieza él a mudar sus dientes, pero recordemos que ya cuando empiezan a salirle sus dientes lleva varios años en el periodo que él va a acumular, que él va a tener esos dientes que no lo va a botar. O que no lo va a cambiar y al estar con esa carie también es un factor de riesgo para las complicaciones mayores que puede tener. Ok, vamos a hacer una pausa, cuando regresemos seguiremos hablando más de este interesante tema, los peligros en la salud por consumo de bebida azucarada. Usted no le cambie de canal, ya regresamos.
La protección del medio ambiente es por el bien de todos. Contribuyamos a la conservación de nuestra flora y fauna. Evitemos la contaminación ambiental. Cuidemos nuestros bosques y respetemos la veda de animales en extinción. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y cardiopatías, presentan mayor riesgo ante el COVID-19. Cuidemos de todos ellos. Tomemos medidas preventivas. Y si tienen fiebre, tos seca, goteo nasal y dificultad para respirar, procuremos atención médica a tiempo. Jugar antes de fútbol era un poco complicado en el sistema de los campos, porque eran de tierra. Y esto no nos duraba. Jugábamos en campos de tierra, no había buenas condiciones. Pues gracias al gobierno pues tenemos un estadio digno para jugar. Y cabe señalar que durante muchos gobiernos pues nunca se tuvo ese apoyo. Antes nosotros no pensábamos en que íbamos a tener un complejo deportivo. Gracias a este gobierno pues lo tenemos. Es muy bueno porque nosotros como jóvenes nos divertimos, nos relajamos y practicamos estos deportes que se están implementando ahora. Sí, creo que si no tuviéramos estas cosas, muchas personas se estuvieran perdiendo en los vicios, que es lo primordial, que las personas se arruinen. Se ha motivado no solamente el estudiante, sino que ha estado inmerso también el padre de familia y ha habido un incremento máximo en la actualidad a través dentro del gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional dirigido por el comandante Daniel Ortega. Entonces la gente creo que está viendo, no lo le están contando. Y creo que gracias a Dios, primeramente, y a las autoridades, estamos aquí a donde estamos, sin olvidarnos dónde venimos, pues. Reducí la velocidad, usa el casco de protección, respetá las normas de seguridad vial. Recordá, el licor y la velocidad no ligan, conduzca con responsabilidad. Protejamos la vida. Policía Nacional, honor, seguridad, servicio. Estamos de regreso, amigos y amigas televidentes, en su gustado programa Prevenir en Salud a través de la frecuencia del canal 98. Gracias a todas las personas que nos ven también a través de las redes sociales. Aparecemos en Facebook como Canal Parlamentario de Nicaragua y en YouTube como Asamblea TVNIP. Hoy contamos con la presencia del doctor Alejandro Magnali. Él es médico internista, coordinador del Centro Nacional de Diabetología, inaurado hace como un año. Sí, bueno, hace un poquito más de un año, ¿eh? Meramente el 25 de febrero de este mismo año fue inaugurado. Hace poco, cierto, tiene, sí. Pues tiene meses. Meses, tiene, meses. Exacto, 5 meses. Y precisamente ahí se atiende a personas que tienen problemas de diabetes por consumo, ya sabemos, las bebidas gaseosas, los azúcares. Sí, así es. Aquí nosotros atendemos tanto los diabéticos como con sus complicaciones asociadas, pues. Y en este caso, pues, debido al consumo no adecuado de tanto las bebidas azucaradas y a los otros factores asociados que desencadenaron su patología, pues, de base en este caso. Ya, y llega muy frecuentemente la población, ¿no? Sí, de claro. Después de que fue inaugurado. Sí, claro, ya ha aumentado nuestra población, cada mes aumenta aproximadamente entre un 20 y 30%. Aprovechando su visita, doctor, y hablando del Centro Nacional de Diabetología, ¿cómo pueden llegar los pacientes allí? Bueno, actualmente estamos recibiendo a todos los pacientes que sean diabéticos sin ninguna referencia. Nosotros estamos les brindando su atención con el objetivo de darle ya su meramente su atención primaria en conjunto con las otras especialidades que tenemos a cargo, para que este paciente vaya con una buena información, ya que muchas veces desconocen tanto de cómo alimentarse, cómo llevar su tratamiento e incluso cómo aplicarse su mismo tratamiento. Volviendo al tema, doctor, la diabetes, ya es una de las causas del azúcar, como estábamos hablando. Esto se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina, ¿eh?, que es la hormona que regula los niveles de azúcar.
¿cuánto tiempo tiene que estar ingiriendo o comiendo, ingiriendo, tomando azúcar la persona para tener problemas en su páncreas y no, que no genere la suficiente hormona para regular el azúcar? Bueno, esto va a depender de un periodo de ciertos años. Un ejemplo puede ser un periodo de estar consumiendo azúcar, bebidas azucaradas o mucha cantidad de azúcar, un año, dos años por lo menos, para lograr desencadenar. Incluso hay personas que son mucho más sensibles y hasta en meses pueden desencadenar lo que es la diabetes. Que cuando uno se da cuenta o cuando la persona se da cuenta, ya han pasado por lo general de 3 a 4 hasta 5 años de que él viene presentando y que el cuerpo ya no logra hacer lograr controlar todo ese desorden que hay a nivel interno. Por ejemplo, hay personas que tienen la costumbre, la tradición, y no desde hace un mes, siempre, casi todos los días, por muchos años, tener una botella de gaseosa almorzando. Imagínense, esa persona puede tener hasta 5 años ya tomando constantemente bebidas carbonatadas. ¿Esta persona cómo puede saber, doctor, si en realidad tiene diabetes a consecuencia del consumo excesivo de azúcar por varios años? Bueno, hay muchos factores o hay muchos predictores que nos pueden decir que nosotros podemos... Unas señales. Sí, exacto, que podemos saber que tenemos síntomas o que podemos desencadenar la diabetes. Uno de ellos es, uno es la obesidad. El sobrepeso, todo lo que pase por arriba de nuestro índice de masa corporal reglamentario, pues ese es un factor o un predictor. Lo otro de ellos es también tener el colesterol, triglicéridos altos, porque todo esto, primero, es el síndrome metabólico. Un ejemplo, colesterol, triglicéridos alto, hipertensión arterial, obesidad, lo que es la acantosis nigrica, que muchas veces vemos a pacientes aquí que tiene alrededor del cuellito como culito, exacto, color negrito. Eso son resistencia a insulina. Entonces, eso es una señal que nos orienta a que nosotros podemos desencadenar diabetes meramente. Lo otro también, los síntomas meramente es que de la diabetes, como son la miccionar frecuente, por lo general en la noche, más de 3 o 4 veces en la noche, lo que es la gana de comer bastante, las ganas de beber bastante agua, la pérdida de peso. Entonces, todo eso son síntomas meramente también de que podemos presentar diabetes, ¿no?, los pacientes. ¿Y esos síntomas son iguales en los niños también? Sí, muchas veces. ¿Pueden los niños desarrollar diabetes, doctor, por exceso exceso de azúcar? Sí, claro, incluso ya ha aumentado la población de diabéticos en niños y ahora actualmente ya no se ve la característica que el niño diabético tipo 1 es flaquito y el diabético y en adulto es el paciente gordito y todo. No, ahora también hay diabéticos tipo 2 en niños y diabéticos tipo 1 en adultos. ¿Tipo 2 a qué nos referimos? ¿Qué característica tiene la diabetes tipo 2 en niños? Bueno, por lo general, pues ya, en niños estamos hablando que él ya presenta las características del paciente es obeso, tiene lo que es la resistencia a insulina, incluso que el paciente se puede lograr controlar también con medicamentos, que muchas veces el tipo 1 no se logra controlar solo con medicamentos orales, sino que solo con insulina meramente. Y pues los factores de riesgo como es la obesidad, el aumento del colesterol triglicérido y la acantosis nigrica que él tiene el paciente. Sí. Doctor, esto es para tomar conciencia. Si una persona sabe, está consciente de que está consumiendo demasiado azúcar, ya sea a través de los alimentos o a través de bebidas carbonatadas o energizantes o un fresco completamente dulzudo, y sabemos que esta azúcar se convierte en grasa, circula por nuestra sangre, haciendo ejercicio y siguiendo el mismo ritmo, no nos perjudicará en nada. O sea, sí, haciendo ejercicio, tomando gaseosa, ingiriendo comidas azucaradas, pero haciendo ejercicio, podemos mantener nuestro ritmo saludable de vida. ¿Me entiendes? Sí, claro que sí. Pues no podemos mantenerlo. La cuestión es que con estas bebidas azucaradas, tenemos que, claro, si nosotros consumimos solo una
y hacemos nuestro ejercicio, sí podemos mantener nuestro estilo de vida. Pero por lo general no consumimos, exacto, sí. Consumimos más, incluso el doble, el triple, entonces hasta 4 veces, porque muchas veces tomamos hasta 3 veces en el día lo que es un vaso de gaseosa, y pues estamos metiendo aproximadamente, si son 3 veces, 36 cucharadas de azúcar en nuestro cuerpo, que es más del triple de lo reglamentario que podemos. Ahora, hablemos de los alimentos. Ya hemos hablado bastante de la bebida. ¿Qué alimentos, por ejemplo, tienen bastante azúcar? La galletita que se comen los niños, por ejemplo, sí. Estuve leyendo que tienen hasta 5 cucharaditas de azúcar. 4 cucharaditas. Una porción, ¿verdad? O sea, un paquetito de galletas puede tener hasta 4 cucharaditas de azúcar. Así es, y eso va a depender de qué galleta. Así hay galletas que son más dulces. Exacto. Que llevan chocolate. Exacto, hay galletas que llevan chocolate. Los chocolates incluso son los que llevan también bastantes, unos grasas y bastantes cantidades de azúcares. Tenemos lo que son, como le puedo decir, las cajetas, los dulces, todo eso llevan una grande cantidad de azúcar, a pesar los que postres, son, los sí, postres. Los postres también llevan grandes cantidades de azúcares. Y esto pues claro, consumimos también, además, postres con gaseosa, pues estamos metiendo... Y comida grasosa. Exacto, estamos metiendo una exagerada cantidad de azúcares a nuestro cuerpo, por lo general. Sí. Ahora, ¿cómo podemos evitar, doctor? Y dado que, como le decía al inicio, esto crea adicción, dan más ganas de beber, por ejemplo, una bebida carbonatada, dan más ganas de comer chocolate cuando consumimos. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Hay algún método para evitar el consumo excesivo de comida y bebidas azucaradas? Pues meramente el método sería tener una fuerza de voluntad bastante conservada en nosotros, lograr decir y proponernos la meta de ir reduciendo. La situación es ir reduciendo las porciones, no es controlarlo de un solo, porque esto es algo como cuando el paciente consume alguna droga o una adicción, alcohol, sí. O sea, está adaptado, entonces nuestro cuerpo está acostumbrado a eso y posteriormente van a venir los síntomas de necesidad, de ganas de comer o la sensación y todo, incluso a veces síntomas como dolores de cabeza, sed, resequedad y todo. Y cuando sienta sed, mejor beberse un vaso de agua, que le quita la sed. Así es. Y eso le quitará las ganas también de ir a comprar una bebida carbonatada. Así es, lo que pasa es que el agua, uno, nos va a quitar la saciedad, dos, nos va a aportar minerales y nutrientes en nuestro cuerpo, que muchas veces las bebidas azucaradas no nos van a aportar para nada. O si somos adictos al dulce, comer frutas ricas y que son grasas naturales, son azúcares naturales. Por ejemplo, la pitaya ahorita, una pitaya que esté bien dulcita, papaya, piña, son alimentos, frutas con azúcar es suficiente que nos van a aportar la dosis natural a nuestro cuerpo. Sí, así es. La cuestión es que también sí, podemos consumir la fruta. La cuestión es no el exceso también. Ah, también el exceso. Sí, nosotros, porque cada fruta también es rica en azúcares. Y es como que si nos comemos un ejemplo, 5 mangos, 5 bananos, estamos pasándonos de lo adecuado de nosotros, a pesar de que estos sean naturales, pues también estamos introduciéndole azúcares a nuestro cuerpo. Todo debe ser en una proporción adecuada, de acuerdo. Ok. Sí. Le agradecemos al doctor McNally por habernos acompañado el día de hoy. Le esperamos en otra oportunidad siempre para conversar sobre temas relacionados a su especialidad. En tanto, le agradecemos. Muchas gracias a ustedes y es un placer estar con ustedes de nuevo. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su excelente sintonía. Recuerde que de lunes a viernes su cita es a las 3 de la tarde para conversar sobre temas de salud. Recuerde también que prevenir es salud.